Bueno, en el Ministerio de Asuntos Agrarios venimos hace 2 meses aproximadamente con un reclamo que tiene que ver con una bonificación que nosotros pedimos, al igual que varios ministerios. Como mínimo 6 ministerios están reclamando una bonificación. En nuestro caso, nosotros en el Ministerio tenemos 5 bocas de recaudación. Pensamos que esa plata la generamos los trabajadores, las trabajadoras, y por lo tanto tiene que regresar al Ministerio. A nosotros los funcionarios nos dicen que, bueno, que esa plata queda en economía. Bueno, que gestionen entonces que esa plata vaya al ministerio porque la generamos nosotros y nos corresponde. De todas maneras, el pedido de bonificación tiene que ver por cómo cerraron las paritarias, tan a la baja, por decreto, con un techo, un piso, no se pudo discutir absolutamente nada. Y a nosotros nos ven esta situación de tener que luchar por plata que no es realmente la justa. No es en blanco, no es en negro, es en gris, digamos, ¿no? Para nosotros el ideal es pelear por salario, porque se reabran las paritarias, por discutir no solamente salarios, sino las condiciones laborales, carrera administrativa. El gobierno está muy firme en no querer reabrirlas y a su vez en atacar a los trabajadores, las trabajadoras que luchamos por eso. ¿Ustedes tienen número cerrado en cuanto al reclamo de la bonificación? Sí, nosotros pedimos un número de 1.800, pero obviamente no somos necios, estamos dispuestos también a negociar, pero no nos abren el canal de diálogo todavía. ¿Con qué plan de acción se encuentran por estos momentos? En asamblea permanente hemos hecho retención de tareas, nos hemos plegado, bueno, a los paros, a las convocatorias de ATE, a las concentraciones de ATE que se han hecho en esta semana, al paro provincial, por ejemplo. Adherimos, bueno, al que se va a hacer el 11. Nosotros también tenemos compañeros de maestranza que está en peligro su fuente de trabajo, porque todavía no tenemos ninguna información sobre lo que va a hacer el gobierno con la situación de esos trabajadores, donde la empresa contratista se va y no sabemos si viene otra, quedan en la calle. O sea, son varios frentes. Tenemos también las causas de los delegados de educación, que eso me parece que está en el primer orden de todos los reclamos que hacemos a nivel provincial, porque creemos que si tocan a uno, tocan a una, nos van a tocar a todos, y es una forma de amedrentar para que no luchemos.